Hyundai Kona Hybrid 2019. Lexus RX 450h 2019. Mercedes AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake 2019. BMW X1 2019. Audi SQ5 TDI 2019. El nuevo Hyundai Kona Hybrid 2019 amplía la popular gama Kona para ofrecer aún más opciones para los clientes de Hyundai, respondiendo a las demandas europeas con más modelos SUV de movilidad ecológica. Toma su nombre del impresionante distrito de Kona en la isla grande de Hawái. Se lanzó originalmente en 2017 como el primer SUV subcompacto de Hyundai en Europa. El nuevo Kona Hybrid presenta el Kappa 1.6 litros GDI, un motor de 4 cilindros de gasolina de inyección directa que proporciona una potencia máxima de 105 caballos y 147 Nm de par. Su motor eléctrico de imán permanente entrega 43,5 caballos, 32 kW, con un par máximo de 170 Nm. Además de esto, la batería de polímero de ion litio de 1,56 kWh ofrece un rendimiento de carga y descarga excepcional, optimizando la salida de la batería de alto voltaje y permitiendo una rápida regeneración. La potencia del tren motriz de 104 kW, 141 caballos y hasta 265 Nm de par garantiza que el nuevo Kona Hybrid ofrezca una experiencia de conducción muy dinámica y ecológica. Gracias a la dinámica y el rendimiento del nuevo Kona Hybrid, los conductores pueden disfrutar del aspecto divertido de conducir un automóvil híbrido bien construido con los cambios de respuesta de una transmisión de doble embrague de 6 velocidades. Al presionar la palanca de cambios hacia la izquierda, los conductores pueden cambiar al modo Sport. De esta forma, las palas en el volante actúan como cambios manuales. Según los neumáticos, tiene un consumo de combustible combinado en ciclo NECT de 3,9 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 combinadas de 90 gramos kilómetro. Acelera de 0 a 100 en 11,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km por hora. Cuenta opcionalmente con el sistema de asistencia de conducción ECO, llamado ECO DAS, para ayudar a mejorar la economía de combustible. Este sistema analiza la información de la carretera desde el sistema de navegación para notificar al conductor cuando la desaceleración es inminente y tiene como objetivo reducir el consumo de combustible y minimizar el uso de los frenos. El ECO DAS está además equipado con un sistema de administración de energía predictiva que administra la carga y descarga de la batería en situaciones cuesta arriba y cuesta abajo para maximizar el uso de la batería. El nuevo Kona Hybrid tiene buenos acabados y ajustes, con su propio paquete de color interior dedicado, con muchas combinaciones para elegir. Puede tener asientos eléctricos y calefactados para el máximo confort de los pasajeros. El sistema de navegación más completo muestra una amplia variedad de información útil en su pantalla táctil dividida de 10,25 pulgadas y cuenta con reconocimiento de voz basado en la nube en 6 idiomas. Todos los sistemas son compatibles con Android Auto y Apple CarPlay. El nuevo Kona Hybrid cuenta con BlueLink, un sistema de vehículo conectado que utiliza sistemas telemáticos integrados para permitir a los conductores bloquear o desbloquear remotamente su vehículo a través de una aplicación para teléfonos inteligentes. Para una experiencia de conducción cómoda y segura, el nuevo Kona Hybrid está equipado con un paquete completo de tecnologías de seguridad y Hyundai Smart Sense. Además, el Smart Cruise Control SCC opcional con Stop and Go va más allá e incorpora el frenado automático para mantener una velocidad y distancia constantes del vehículo que se encuentra adelante, acelerando y frenando automáticamente.
El nuevo Kona Hybrid estará disponible para todos aquellos que quieran adquirirlo a partir de agosto de 2019. Lexus ha presentado el nuevo crossover Premium RX450H 2019 y la versión extra larga RX450HL de 7 plazas, que supone una clara evolución del modelo central de la marca, que ayudó a establecer el segmento de los crossover Premium cuando se lanzó allá por 1998. Las novedades se centran en aspectos como el diseño exterior, interior, mejoras en el espacio para los pasajeros, los sistemas de infoentretenimiento, la conducción y los sistemas de seguridad, manteniendo en principio la misma propulsión. El sistema híbrido cuenta con un motor de gasolina con 262 caballos en combinación con dos eléctricos, uno para el eje delantero con 167 caballos y otro montado en el eje posterior que ofrece 68 caballos. En conjunto cuentan con una potencia de 313 caballos, más que suficientes para mover al RX con soltura. El exterior del nuevo RX conserva un aspecto potente y deportivo, mientras que la línea de carácter que recorre el vehículo de delante a hacia atrás se ha mejorado, para conferir una fluidez y una consistencia excepcionales a la imagen general del nuevo RX. Uno de los cambios importantes del nuevo RX450H es el conjunto de mejoras que contribuyen al placer de conducción a raíz de las modificaciones en la suspensión y de la mayor rigidez de la carrocería. El resultado es un vehículo con un tacto de conducción y una precisión excelentes, con el que los conductores pueden seguir al milímetro las trazadas deseadas. El nuevo Lexus RX450H cuenta con asistencia activa en las curvas ACA, que contrarresta el subviraje al acelerar a mitad de curva, además de mejoras importantes en el ajuste de la dirección asistida eléctrica. Todo ello da lugar a un tacto de la dirección verdaderamente lineal, que permite al nuevo RX450H seguir con precisión la trazada de conducción deseada en todo tipo de circunstancias. Ahora, los amortiguadores rediseñados del nuevo RX están equipados con un nuevo dispositivo de control de la fricción FCD, que reduce aún más las vibraciones de alta frecuencia provocadas por las imperfecciones del pavimento. Los amortiguadores también permiten al RX tomar las curvas más planas y ofrecer una respuesta excepcional. Lexus es pionero en la introducción de tecnologías de iluminación para automóviles y fue el primer fabricante en equipar sus vehículos con faros LED con el control adaptativo de luces de carretera AHS para mejorar la seguridad respecto al tráfico en sentido contrario. Ahora, en el nuevo RX, Lexus introduce el primer AHS de tipo Blade Scan del mundo, unas luces LED que inciden sobre dos espejos en forma de palas que giran a gran velocidad y la luz se transfiere a una lente para iluminar la vía por delante de manera más clara y precisa. El lujoso y deportivo interior, altamente funcional, incorpora una nueva pantalla táctil, además de la interfaz táctil remota original de Lexus, que pasa de tipo controlador a tipo panel táctil. También se ha incorporado el uso de smartphones con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, con control por voz a través de las aplicaciones Apple Siri o el asistente de Google, junto con un puerto USB. Los asientos de la tercera fila del nuevo RX-L de 7 plazas cuentan ahora con dos posiciones distintas. La nueva configuración deja aún más espacio para las piernas cuando la situación lo requiere. El nuevo RX450H cuenta con la más reciente versión del Lexus Safety System Plus, que incorpora tecnologías avanzadas de seguridad y prevención de accidentes. La nueva gama RX, cuyas ventas están previstas para otoño de 2019, pone de manifiesto la apuesta de Lexus por mantener su condición de pionero del segmento de los crossover premium.
El nuevo Mercedes AMG CLA 35 4MATIC Shooting Brake 2019 es el quinto modelo de altas prestaciones en la categoría compacta y una nueva vía de acceso al mundo de Mercedes AMG. El vehículo de 5 puertas concilia las poderosas proporciones de un coupé deportivo con el incremento decisivo en la funcionalidad que suponen el techo largo, el amplio portón trasero, la ancha abertura de carga y el interior personalizable. El motor sobrealimentado de 4 cilindros y 2 litros, basado en el propulsor de 4 cilindros M260 de la nueva clase A, se distingue por su agilidad y capacidad de aceleración. Entre las aportaciones específicas de AMG a este propulsor se encuentran el turbocompresor con sistema de doble entrada, el intercooler refrigerado por agua y la configuración especial de la aspiración de aire. El deportivo motor convence por su respuesta espontánea al acelerador, una elevada capacidad de aceleración con un par motor máximo de 400 Nm a partir de 3.000 revoluciones por minuto y una enorme agilidad y sonoridad sugestivas. El bloque motor de fundición inyectada de aluminio, muy resistente y ligero, reduce el peso del vehículo en un lugar decisivo para el dinamismo de la conducción. Despliega una potencia máxima de 225 kW, 306 caballos, que se distribuye de forma variable entre el eje delantero y el trasero a través de un cambio de doble embrague y 7 marchas y el sistema de tracción integral AMG Performance 4MATIC. El consumo de combustible combinado es de entre 7,4 a 7,5 litros a los 100 y cuenta con unas emisiones de CO2 combinadas de entre 168 a 171 gramo kilómetro. La función Race Start, incluida de serie, permite la máxima aceleración de 0 a 100 en tan solo 4,9 segundos a vehículo parado y asegura una vivencia de conducción altamente emotiva. Dinamismo, agilidad y prestaciones, así pueden describirse los atributos de la tracción integral incorporada de serie. La tracción integral variable AMG Performance 4MATIC combina el mayor agarre viable en cada situación con una gran dosis de placer de conducción. El sistema de frenos de alto rendimiento vela por una potente desaceleración y distancias de frenado cortas. En el eje delantero se montan discos de freno de 350 mm con pinzas fijas monobloque de 4 émbolos, mientras que en el eje trasero cuenta con discos de freno de 330 mm con pinzas de garra de solo un émbolo. El capó largo y tendido con resaltes longitudinales, los amplios pasarruedas, la silueta entallada, el acristalado lateral compacto y una configuración de la parte trasera que acentúa la anchura acreditan el ADN de un vehículo deportivo. Las puertas sin marco dan paso a un habitáculo de ambiente tecnológico en el que confluyen calidad y elegancia por un lado y visualización íntegramente digital por el otro. Una extensa gama de opciones permite adaptar al espacio interior del CLA 35 4MATIC Shooting Brake a las preferencias individuales de cada cliente. Algunos de los elementos característicos de los modelos 35 son los asientos deportivos con tapizado en símil de cuero ártico y microfibra dinámica con costuras en contraste. Cuenta con un volante deportivo multifunción en napa con sección inferior plana del aro del volante y zona de agarre perforada, así como con costuras en contraste. La combinación de diseño deportivo y detalles sofisticados se refleja también en el sistema de infoentretenimiento M-Books, con su innovador concepto de manejo y visualización con su gran pantalla. La consola central en negro de alto brillo con diseño específico de AMG cuenta de serie con un panel táctil y dispone de interruptores adicionales para controlar el ESP de 3 niveles, el modo manual del cambio y la amortiguación adaptativa regulable AMG Ride Control disponible como equipo opcional. Los ajustes específicos AMG adoptados en la sección delantera de la carrocería para aumentar la rigidez constituyen la base para una respuesta precisa al volante, así como para la estabilidad direccional y en curvas de los componentes del tren de rodaje, incluso al conducir bajo condiciones extremas.
atrevido, deportivo, visualmente fascinante. El nuevo BMW X1 2019 añade otro capítulo a la historia de éxitos de este Sports Activity Vehicle. Entre las claves para resaltar su atractivo están la esmerada revisión del diseño, un alto nivel de versatilidad y una serie de vanguardistas elementos de equipamiento. La nueva imagen del X1 se reconoce inmediatamente debido a una profunda revisión de la parte delantera y de la trasera. El nuevo BMW X1 cuenta con un aire más poderoso e imponente, especialmente en la parte frontal. Los nuevos faros LED autoadaptables con un diseño más estilizado y un paragolpes que integra los faros antiniebla LED con unas tomas de aire mayores resaltan su diseño atrevido. La parte posterior del X1 también presenta nuevos rasgos de estilo. Por ejemplo, ahora la inserción en el faldón posterior adopta el color de la carrocería. Esta nueva característica se incluye de serie y confiere a la zaga del nuevo BMW X1 una presencia y elegancia aún mayores. Bajo el capó, unos potentes y extremadamente eficientes motores de 3 o 4 cilindros, BMW Twin Power Turbo y la tracción total inteligente BMW X-Drive realzan el placer de conducción del último X1. En su lanzamiento, previsto para el verano de 2019, todas las versiones de gasolina y diésel cumplirán la normativa de emisiones de escape Euro 6 de Temp. La potencia que generan los potentes y eficientes motores de 3 o 4 cilindros se transmite mediante la tracción total inteligente BMW X-Drive o por la avanzada configuración de tracción delantera, dependiendo de la versión. El resultado es un excelente comportamiento en carretera y un supremo placer de conducción sobre terrenos irregulares. El nuevo BMW X1 S-Drive 16D, disponible con caja de cambios manual de 6 velocidades o de 7 velocidades con doble embrague, es particularmente eficiente. La gama actualizada ahora comprende 16 combinaciones de motores y transmisiones, lo que asegura que los clientes dispondrán de un amplio espectro de posibilidades donde elegir. La impresionante eficiencia de las versiones de gasolina y diésel del nuevo BMW X1 es solo un anticipo de la llegada del primer modelo con sistema de propulsión híbrido enchufable. El lanzamiento de esta nueva versión, prevista para el próximo año, está encuadrada dentro del proceso de electrificación de la gama BMW. La tecnología de suspensión proporciona a todas las versiones la agilidad conocida por los clientes de la marca y unas reacciones precisas y controlables. El sistema de tracción total inteligente presente en la mayoría de las versiones de la gama divide el par entre los ejes delantero y trasero para adecuarse a cada situación. El resultado es una excelente combinación de tracción y estabilidad direccional y dinámica en todas las condiciones meteorológicas o del pavimento. La tecnología más avanzada se une a generosos niveles de espacio e incontables soluciones inteligentes y funcionales en el interior del nuevo X1. Uno de los aspectos destacados en el interior del BMW X1 es la pantalla de información central. Cuenta de serie con una pantalla de 6,5 pulgadas. Si se solicita el sistema de navegación, la pantalla puede ser bien de 8,8 pulgadas o bien la nueva pantalla táctil de 10,25 pulgadas. Este último sistema se puede controlar mediante el controlador BMW eDrive, por voz o con la pantalla táctil como parte de ese paquete. La pantalla de información central constituye la plataforma ideal para explorar la rica variedad del sistema de infoentretenimiento y para acceder a los servicios digitales de BMW Connected Drive, cuya última versión está disponible como opción en el nuevo BMW X1. Transcurrió muy poco tiempo tras su lanzamiento para que el actual BMW X1 se ganara a los clientes por su distintivo diseño. La actualización del modelo asegura que este Sport Activity Vehicle compacto ahora resulte aún más cautivador. We'll be right back.
El nuevo Audi SQ5 TDI es más potente y ecológico que nunca, con unas prestaciones y dinamismo que sorprenden gracias a su compresor eléctrico que lo impulsa para llegar más rápido con asfalto o sin él. El motor 3.0 V6 TDI combina potencia instantánea con alta eficiencia con 255 kW, 347 caballos a 3.950 revoluciones por minuto con 700 Nm de torque entre las 2.500 y las 3.100 revoluciones por minuto. El V6 diésel acelera el SUV deportivo de 0 a 100 en 5,1 segundos, alcanzando una velocidad máxima eléctricamente limitada de 250 km por hora. El sistema eléctrico principal de 48 voltios incluye un compresor eléctrico EPC y un sistema híbrido suave. La energía se almacena en una batería compacta de iones de litio, con una capacidad eléctrica de 10 amperios hora, ubicada bajo el piso del maletero. Un convertidor de corriente continua conecta el sistema eléctrico convencional de 12 voltios. El compresor eléctrico es el asistente del turbocompresor. Ayuda cuando el flujo de gases de escape proporciona muy poca energía para impulsar el turbocompresor, es decir, cuando arranca y acelera en el rango de bajas revoluciones hasta las 1.650 revoluciones por minuto. El par de torsión alto está disponible de inmediato, sin retraso del turbo, siempre que el conductor lo necesite, ya sea arrancando, pasando o saliendo de una curva. En las situaciones de conducción cotidianas, el rápido desarrollo del par motor posible gracias a esta tecnología mantiene bajas las revoluciones y el consumo de combustible. Por otro lado, el sistema MHEV, vehículo eléctrico híbrido suave, en el nuevo Audi SQ5 TDI puede reducir el consumo de combustible en condiciones reales en hasta 0,4 litros cada 100 kilómetros. En su núcleo se encuentra un cinturón alternador arrancador BAS conectado al cigüeñal. Durante la desaceleración puede recuperar hasta 8 kilovatios de energía. Esta energía eléctrica se almacena en la batería de iones de litio. Si el conductor levanta el acelerador a una velocidad de entre 55 y 160 km por hora, el nuevo Audi SQ5 TDI puede, según el ajuste de selección de la unidad de Audi y la situación de la conducción, recuperarse, girar al ralentí con el embrague desconectado o deslizarse con el motor apagado durante hasta 40 segundos. El BAS reinicia el motor la próxima vez que se presiona el acelerador, y eso es notablemente más rápido y más suave que un arrancador convencional. La tecnología MHEV híbrida suave permite la operación de inicio parada a una velocidad de hasta 22 km por hora. Si el vehículo está equipado con el control de crucero adaptativo ACC, el motor se reinicia mientras el pedal del freno todavía está pisado tan pronto como el vehículo frente al SQ5 TDI comienza a moverse. Una transmisión automática Tiptronic de 8 marchas de cambio rápido y suave maneja la transmisión de potencia. Sus engranajes inferiores tienen relaciones cortas y deportivas, mientras que los engranajes superiores son largos para reducir las revoluciones y el consumo de combustible. Como todos los modelos S de Audi, el nuevo SQ5 TDI viene de serie con la tracción 4 permanente en las cuatro ruedas. En condiciones normales de manejo, su diferencial central autoblocante distribuye el par entre el eje delantero y el trasero en una proporción de 40-60. El interior, de tonos oscuros, da la bienvenida al conductor y a los pasajeros con marcos de puertas iluminados con los logotipos exclusivos de la línea S. Los asientos deportivos S en cuero y alcántara se pueden actualizar a finos de cuero Napa con diseño de rombos y una función de masaje neumático. Dependiendo de la configuración, su cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas muestra un modo específico S centrado alrededor del contador de revoluciones. En la parte superior del salpicadero se encuentra el MMI Navigation Plus con MMI All in Touch y una pantalla de 8,3 pulgadas. El nuevo Audi SQ5 TDI ofrece una amplia gama de sistemas de asistencia al conductor que hacen que conducirlo sea divertido y seguro.
Con las imágenes del Skoda Montiac, el nuevo concepto de pick-up de la marca checa, nos despedimos hasta el próximo programa.